charlemos un rato. Bueno, muy bien, señores. ¿Les puedo mostrar un video? Vamos a hablar del ataque de Hamas a Israel. Mostrame el video que nos acaba de acercar Carlos Gurevich, este periodista amigo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va? Encantado. Los saludo. Él, les cuento a la gente, él es un periodista muy importante, argentino, trabajando en Israel, en un canal que se llama I24 News. Y nos trajo... ¿Querés explicar brevemente de qué se trata este video? Y ahora lo vamos a mostrar. Uno de los... en el mundo existen dos clases de refugiados. Unos 108 millones se ocupa una organización de las Naciones Unidas que se llama ACNUR. Sí, claro. Y hay otra que se llama la UNRWA, que es la que se ocupa solamente de los palestinos, solamente para ellos, que se ocupan de la educación, que se ocupan de temas de trabajo y que están tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania. Y uno de los temas que ha surgido con el ataque de Hamas del 7 de octubre es que esta organización, que en definitiva la están pagando ustedes también en Argentina, porque son miembros de las Naciones Unidas, se dedica a lo que yo llamo ser escuela de terroristas. Y te traje dos videos muy cortitos. Uno es en donde a chicos de 6 años, muy pequeños, se les enseña la famosa canción From the River to the Sea, Palestine Will Be Free, que traducido al castellano quiere decir vamos a matar a 10 millones de israelíes o saldrán nadando por el mar Mediterráneo. Yo siempre digo que nadar me cuesta mucho en el mar Mediterráneo, así que quedará la otra opción. Y en este caso vamos a ver a una profesora que le enseña a los niños tan pequeños y a un miembro de Hamas que dice que ellos colaboran perfectamente con la UNRWA. Ok, vamos. Hamas and Islamic Jihad summer camps 2021. The way children from UNRWA schools spent their summer vacation. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. فلسطين عربية من المي للمية. بدنا حيفا بدنا عكا. بدنا حيفا بدنا عكا. رايحين على الأقصى رايحين على الأقصى. فلسطين إلنا من المي للمية. طبيعة العلاقة بين حماس والأونروا هي علاقة طيبة وجيدة. نحن نحرص على تسهيل وتيسير أعمال الأونروا، ويحدث تواصل في بعض الأمور التي قد يحتاجون لتسهيل الأمور. Lo que te explicaba y el primer video que vimos era un campamento de verano. O sea, la población gazatí en este caso envía a sus niños a aprender a hacer exactamente lo que con los años han aprendido en este campamento y realizaron el 7 de octubre. Y en eso participa la UNRWA. Desde, exactamente. Desde Muhammad Def es el líder militar de Hamas. Y ellos aprenden, chicos de 12 años, 13 años, como verás... En vez de ir a la pileta, hacer deporte, jugar al fútbol, otros deportes, les enseñan... Exactamente. Esto, terroristas. Y lo que queda más grave de todo esto es la complicidad de muchas de las organizaciones que pertenecen a las Naciones Unidas. En el caso de las chicas que han salido de la fiesta Nova, que donde murieron más de 360 israelíes, cuentan que han sido violadas. Y normalmente cuando vos presentás una denuncia por violación a la mujer, por lo general se le cree y queda demostrar lo contrario. En este caso, todas las organizaciones, incluida la Me Too, que es en todo el mundo, claro, han dicho no, pero está todo muy bien, menos las israelíes, a ellas no les creemos.
Acá las feministas tampoco dijeron nada. Acá tenemos una suerte de colectivo feministas calladitas la boca. Es más, se pone la bandera de Palestina. Bueno, la bandera de Palestina, a mí me parece muy bien que los palestinos tengan su propio Estado. A mí también. Que decidan lo que quieren hacer con sus vidas. Lo que pasa es que en este marco es una provocación. Es una provocación y es un llamado de atención. Nuevamente, la palabra final es o podemos convivir uno al lado del otro o ellos quieren convivir en nuestro lugar. Y eso no va a ocurrir. Yo creo que desde la época de los años 1800, que no había pogroms como el que hubo el 7 de octubre, y quizás la imagen más terrible es esos chicos saliendo, corriendo desde el festival. Yo me imaginaba a los cosacos con el sable atrás cortando cabezas. Y las imágenes que han quedado, yo sé que se han difundido a lo largo del mundo, sí, son terriblemente graves como para mostrar de que aquí hay una organización terrorista exterminadora. No es eliminadora como era en los años, porque muchos comparan con la Shoah y no es lo mismo, la Shoah es otra historia. Primero había eliminación, te sacaban de la sociedad, te ponían la estrella de David. En este caso pasamos a la etapa exterminadora y la intención de Hamas es exterminar la existencia de Israel. Y eso no va a ocurrir. Es matar a todos. Ellos intentarán. Israel se defiende, lo hace como puede, con la ayuda de los países que le prestan apoyo. Y con algo que no ha pasado desde el año 2014, donde hubo una situación bastante similar, donde Israel tuvo que entrar a Gaza. En ese momento la población israelí le decía a Netanyahu en ese momento, miren, nosotros no queremos cuerpos de soldados caídos que vuelvan en bolsas de nylon. Hoy en día es andá hasta el final, porque nadie quiere volver a vivir al lado de la franja de Gaza si te van a volver a caer misiles. Uh-huh. Ni siquiera en el norte con Hezbollah, que es la misma historia. Entonces, terminemos con esto de una vez para siempre. El mundo puede darse vueltas. Seguirán cantando From the River to the Sea. Israel en su lugar va a quedar. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Gracias antes, por venir. Quiero un segundo más. Sí, un segundo más. Con todo gusto. Las familiares de los secuestrados me han pedido que te miran desde Israel. Ah. Me han pedido que te entregue esta remera. Ok. Que representa a todos aquellos que dicen queremos que a nuestros secuestrados los liberen. Así que, en nombre de todos muchas los gracias. Que de alguna manera reconocen tu trabajo, muchas gracias. Te las regalo. Muchas gracias. Para mí es. Lo voy a guardar con mucho, mucho afecto y cariño. Gracias, Encantado. Querido. Gracias, Paula Rossi, estoy con vos. Edu, acaba de tuitear Javier Milei sobre su comunicación con.